Son eventuales, digamos que no se puede predecir cuándo va a suceder, ¿no? De noche inclusive también rompe, porque avanza permanente, son los glaciares templados lo que sucede esto. Groenlandia y la Antártida son glaciares fríos, temperatura bajo cero, entonces tienen poca movilidad, por eso hay asentamientos. Acá es imposible tener un asentamiento porque el glaciar avanza permanentemente, ¿sí? Es como una cinta que va generando. Nosotros ahora si nos vamos a meter hacia el oeste vamos a ver de dónde viene el mal tiempo. Nosotros estamos muy cerca del océano, ¿sí? Entonces todo esto trae el mal tiempo, ¿sí? Nieva hacia arriba, luego hay una transformación de la nieve al hielo y el hielo llega acá en unos 300 a 400, ¿sí? Se va regenerando. Todo esto está produciendo ahora, obviamente es agua a través de